Para poder compartir en el día de hoy un aniversario más de Urquiza, pero también compartir los logros y lo que pudimos en este tiempo construir desde un trabajo en conjunto, sinérgico, con la localidad. Hoy nos da la oportunidad de inaugurar un espacio de primera infancia, una Isla Maker, venir a la municipalidad y ver cómo con fondos municipales se ha refaccionado por completa la municipalidad de Urquiza, poniéndola en valor. Y eso para nosotros es fundamental, que en este tiempo podamos seguir cumpliendo con los objetivos trazados, ¿no? Es acompañar también a lo que es la innovación, al sector productivo aquí, ¿no? Sí, uno en esto, con cada uno de los pioneros, con la gente de la colonia, la gente de la chacra, debe reivindicar los valores y el trabajo de todos los días, ¿no? Y en eso, cada aniversario de un pueblo nos permite también compartir con los pioneros y poder agradecerles este tiempo, ¿no? Gobernador, bien decía la intendente que ahora le compromete en pedirme una ambulancia más también para el lugar. Sí, no, en ese sentido nosotros trabajamos en conjunto con todos. Nosotros, a ver, es una provincia que ustedes vieron que en este tiempo fue invirtiendo no solamente en infraestructura, sino también en equipamiento. Hemos equipado hospitales, hemos inaugurado hospitales. Lógico, son 77 municipios y eso uno debe seguir trabajando en la misma línea. En esa línea hemos entregado hace muy poco 16 ambulancias, hemos entregado 44 patrulleros para la policía. Ahora hay una nueva compra en equipamiento para el área de seguridad, hay una nueva compra en lo que hace al equipamiento sanitario y de a poco vamos a ir dotando de elementos nuevos a la mayoría de las localidades de la provincia, ¿no? Ahora también Salto Encantado, Pozo Azul, todos los lugares que con las ambulancias hacen 400, 500 mil kilómetros y necesitan que la flota se vaya renovando año tras año, ¿no? También decía que la próxima semana estaría viniendo nuevamente para bueno, darle el agua segura para los colonos también. Sí, es un proyecto que lo encaró la intendenta, sobre todo en una zona de colonia, y ustedes saben que la zona de colonia es una zona dispersa. No es como en un barrio que vos haces 100, 200 metros de red y conectás a 200 personas, ¿no? Acá, a veces haces 3 o 4 kilómetros y conectas a 2 o 3, pero esos colonos tienen la necesidad de, como todos, de tener agua segura, pero también para su producción, para el agregado de valor de su producción. Es muy importante. Gobernador, ¿qué significa para ustedes haber logrado el reconocimiento del ANSES para con la provincia de esta deuda millonaria que tenía? Bueno, ingresamos en la primera etapa, ¿no? Misiones viene haciendo los planteos del reconocimiento del déficit de caja previsional en el año 2017, 2018, adelanto 2019 y lo que va del año 2020. Recién hemos podido cerrar la primera etapa, que es 2017, y en esa primera etapa hemos firmado el convenio para ese reconocimiento y que comience a hacerse los depósitos en las 7 cuotas que hemos acordado con la Nación. Pero en paralelo también se trabaja lo del 2018 y lo del 2019. Gobernador, ¿se pudo reunir o diagramar cuándo se va a reunir con el ministro Clufas? ¿Cómo? No, con el ministro Culfas tenemos agendada una reunión que estimamos será en el transcurso de esta semana o la próxima. Ya hemos hablado, simplemente que hay dinámica en la agenda presidencial que muchas veces al ministro lo requiere, pero tenemos agendado en principio una reunión con el ministro y con todo lo que es el área de gobierno en el rubro económico. Y con la Confederación Económica de Misiones, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando sobre los planteos que estamos haciendo a la Nación en estos últimos ¿Cómo lo días. ves factible que avancen en esos planteos de la zona franca y demás acá? Sí, son los trabajos técnicos que se deben realizar porque nosotros hemos enviado la documentación correspondiente y ahora cada uno de esos pasos se va explicando desde la perspectiva de los actores en esta cuestión. Pues trabajamos sobre lo que es este comercio exterior, comercio interior, artículo 10 de la ley de pymes. Hay varias cuestiones que tenemos que hablarlas, sobre todo con el sector productivo. Y estamos trabajando. En esta semana vamos a ver cómo,
cómo se mueve el perfil epidemiológico de Misiones. Ya hemos instruido a la Secretaría, a la Subsecretaría de Transporte, el área de Hacienda, para que bueno, podamos tener un perfil más acabado de cada uno de los municipios que son los con mayor demanda, pero también una evaluación de los transportistas, porque tiene que cumplimentar una serie de requisitos que hace al protocolo sanitario. Gobernador, la última, ¿está al tanto de lo que está ocurriendo en Encarnación? Ya registró su muerte, más de 100 casos, ¿eso también es un empujón para mantener la frontera cerrada? No, nosotros estamos al tanto de la realidad epidemiológica en todo el contexto que rodea la provincia de Misiones, y es difícil en todos lados, nadie la tiene sencilla. Los casos aparecen, los pacientes tienen su criterio de gravedad, Misiones los ha tenido, así que esto hay que tomarlo con mucha responsabilidad, hay que seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, y con enorme compromiso social por sobre todas las cosas, que es lo fundamental para poder transcurrir este tiempo, que es un tiempo donde la circulación viral se ha dado en muchos lugares de la Argentina. Y bueno, también lo vemos en Paraguay, también lo vemos en Brasil. La última, las clases, ¿cómo gobernador, qué hay que decirle a los chicos? No, ya he sido muy claro con el tema ese, he sido muy claro. Vamos a seguir evaluando como corresponde, vamos a trabajar con todos los actores y en el momento que sea necesario vamos a fijar el regreso a clase. Pero por ahora nosotros festejando el 66 aniversario del municipio de General Urquiza. Bien decías en el acto que bueno, no han tenido la presencia de un gobernador. Así es. Nunca ha venido un gobernador al aniversario del pueblo. El año pasado nos acompañó el doctor Herrera Watt como vicegobernador. Y bueno, este año ya vino como gobernador, así que qué mejor regalo para el municipio, ¿no? Bueno, vimos que estuvo inaugurando algunas obras y también recorriendo la municipalidad. ¿Qué significa eso para el municipio? Bueno, lo hemos hecho con mucho esfuerzo en época de pandemia, cuarentena. Aprovechamos ese momento como para trabajar, ya que contábamos con horario reducido, reducción de personal y demás. Entonces aprovechamos para refaccionar el edificio municipal, obra que la hicimos con recursos propios, y también hemos inaugurado la refacción de la capilla de la iglesia San José Obrero, donde va a funcionar el espacio de la primera infancia y también el espacio de la escuela de robótica. Bueno, también en la recorrida por la municipalidad, el gobernador se ofreció, se comprometió en poder gestionar también una ambulancia más para la localidad. Así es, estamos muy contentos con el anuncio. Nos pusimos en la fila, yo sé que lo vamos a concretar, ya que la ambulancia es una gran herramienta para pueblos chicos como el nuestro, en donde tenemos mucha demanda, muchos traslados de las personas, ¿no?, de enfermos a los distintos centros de salud cercana al municipio. También hablaba de que quería asfaltar todo lo que es el municipio y las entradas, porque es un lugar donde salen y entran vehículos de gran porte también. Así es, eso sería un gran logro, es el sueño de todo lo que vivimos acá. Obviamente no paramos de hacer obra, tenemos varias cuadras de cordón, cuneta y empedrado ya, que solamente faltaría tirar el asfalto, ¿no? Es también algo que me quedó pendiente, que se había comprometido el gobernador Hugo Pasalacqua, 5 cuadras nos quedaron pendientes. Yo sé que ahora lo vamos a concretar. ¿Cómo fue este tiempo de pandemia para General Urquiza? Y bueno, como cada municipio, ¿no?, vive situaciones particulares, fue difícil al principio, pero después cuidándonos y tomando todas las medidas de seguridad pudimos seguir trabajando. La mayoría son empleados rurales, que gracias a Dios pudieron también seguir haciéndolo. Y nosotros también desde el municipio, tomando todas las medidas de seguridad, seguimos firmes, trabajando y concretando obras. El sueño también, escuchaba decirte que es sin dudas también un espacio de usos múltiples. Comentabas que por ahí los chicos que se reciben se tienen que ir a Santo Pipó y que eso no quedaba muy bien. Así es, no disponemos de un lugar para eventos, así que eso es algo pendiente, que yo sé que no me voy a ir sin inaugurarlo, porque sé que voy a tener el apoyo del gobernador también. No estamos viviendo momentos muy, muy, muy fáciles, pero es una obra que el municipio la necesita para los jóvenes, para práctica de deporte, para realización de eventos.